escucha el ritmo, vas a seguir el swing. Y mi baile comienza aquí. Esta canción es para bailar. En la multitud tú vas a cantar. Música que bailas tú. Música que sientes tú. Hola, soy Kimi. Hola, soy Jen. Hola, soy Sean. Y juntos somos High Five. Hola, Jen. Qué hermosa sonita. Hola, Chini. ¿Escuchaste esa linda música? ¿Escucharla? Soy yo y estoy tocando esto. ¿De dónde es, Jen? Es de Jamaica. Una isla que está en el Caribe. Me gustaría visitar Jamaica. Yo también, Chini. Pero aquí podemos tener algo de Jamaica con un poco de música reggae. ¡Sí! En la isla de Jamaica encontramos el reggae. Y se escucha en las calles y suena muy, muy bien. Una isla del Caribe con música reggae. Y música reggae y bailamos. Solo empieza a mover tus pies. ¡Wow! Ese tambor metálico es diferente a los otros, ¿verdad, Jen? Claro que sí, Chini. Si tocas el tambor en el centro, da una nota alta. Sí, y si te vas alejando del centro, las notas son más bajas. Así es, Chini. En la isla de Jamaica encontramos el reggae. Y se escucha en las calles y suena muy, muy bien. Una isla del Caribe con música reggae. Y música reggae y bailamos. Solo empieza a mover tus pies. Me pregunto qué tipo de ropa usan en Jamaica. Bueno, hace mucho calor ahí, así que de seguro usan ropa liviana y colorida. Me gusta la ropa liviana y colorida. Ahora no tengo ese tipo de ropa, Chini, pero... ¡Sorpresa! ¡Wow! ¡Linda gorra! Me dan ganas de cantar y bailar música reggae de nuevo. Sé a qué te refieres, Chini. ¡Una! Absolutamente, Chini. Din, 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 din. Estoy siguiendo el ritmo del tambor. ¿A dónde se habrá ido el sonido? ¿Quieren seguir el ritmo conmigo? ¿Qué pasó con los tambores? ¡Es más rápido ahora! Ya. Oigan, creo que ese tambor se divierte conmigo. ¡Oh! ¡Más lento, tambor! ¡No puedo seguirte! ¡Muy bien, tambor! ¡Tú ganas!
bolitas. En un país llamado India, la gente usa esto para bailar. ¡Ching, ching, 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 ching! Y si pongo estos pequeños platillos en los pulgares, puedo hacer música también. ¡Ching, ching, ching! ¿Te gustaría bailar? Entonces, cada vez que yo haga este sonido, pon tu cuerpo en diferentes posiciones. Haremos tres posiciones. Ching, uno. Ching, dos. Y ching, tres. Tres posiciones diferentes. ¡Probemos! Y no olviden mover los tobillos. ¿De dónde viene ese tintineo? No lo soy. Oh, ahora el sonido ya se detuvo. ¿Ching uno? ¿Pero desde dónde vendrá? ¿Ching dos? Oh, no puedo evitarlo. ¿Ching tres? Mejor averiguaré de dónde viene ese sonido. O si no, estaré bailando todo el día. Creo que viene de allá. Oh, es un juguete. ¡Qué tierno! Se agacha y levanta, abajo y arriba. Oh, era él quien hacía ese sonido. Oigan, yo también puedo ser un pájaro sonoro y hacer la danza del pájaro. ¿Qué tal tú? ¡Chin, chin, chin! ¡Adiós! ¡Yup, yup! ¡Hace ching, ching también! Campanas. Bon, 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 la campana yo seré. Bon, 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 a mí me suena bien. ¿Otra vez? Bon, 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 la campana yo seré. Bon, seamos campanas más pequeñas con sonido más agudo. Ding, 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 la campana yo seré. Ding, 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 a mí me suena bien. Ahora campanas muy grandes con sonido muy grave. Bom, 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 la campana yo seré. Bom, 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 a mí me suena bien. Bom. ¡Wow! ¡Qué campana tan grande! Este canasto no estaba aquí.
¿Qué tendrá dentro? ¿Qué instrumento es este? ¡Ah! Hay una nota. Póngase el turbante y toque el tic-tiri. Un hombre con turbante tocando el tic-tiri. ¿Cómo luzco? Veamos. ¿Un tic-tiri, ah? ¡Oigan! Este hombre debe encantar serpientes. ¡Uf! Esa música me hace sentir como una serpiente. Resbaladiza. Resbaladiza. Sal de la canasta. De la canasta saldrás. Oigan, el tic-tiri suena perfecto, pero no sale nada del canasto. Bueno, me gusta el sonido. Tocaré un poco más. Resbaladiza, sal de la canasta saldrás. Bueno, al menos lo intenté. Oigan, me pareció escuchar algo. ¡El tic-tiri sí funciona! Ah, oh, vacío. Bueno. Creo que algo se mueve detrás de mí. ¡Ah! ¡Una serpiente! Era broma. ¿Saben qué significa? Que cuando toco el tic-tiri, me convierto en encantador. Y muy encantador con ellas. ¡Lindo sonido! Sí, qué lindo sonido, Curtis. Bien, serpientes. Ahora vamos a bailar un poco. Resbaladiza, de una canasta nos resbalamos mejor. ¡Qué buen encantador soy yo! Y arrastrando por el rojo desierto porque soy... ¡Adivinaron! ¡Una serpiente! A la serpiente hay que seguir. Huellas que giran las seguiré. Y su camino hay que seguir. Y así logré cruzar el desierto rojo. ¡Nos vemos! Había una vez una niña llamada Serena, con una caja musical muy especial. Era la caja musical más grande del mundo entero. Oh, ¡mire mi caja musical! ¿No es hermosa? En la caja musical habían dos muñecos. Cada vez que la niña presionaba el botón, los muñecos empezaban a bailar. Voy a presionar el botón para que vean bailar a mis muñecos. Tu cabeza moverás, con tus brazos a girar. ¿Quieren ver qué pasa si la apago? Mis muñecos dejan de bailar. Serena siempre jugaba con su caja musical. Le encantaba ver bailar a los muñecos. A veces intentaba copiarles. Ahora yo también bailaré. ¡Aquí vamos! Tu cabeza moverás, con tus brazos a girar, zapateando con tus pies. El ritmo voy a apagarla.
listo. Y así se la pasaba. Encender, apagar, encender, apagar, encender y apagar. A veces los muñecos se sentían muy cansados. ¿Sabes? Estoy cansado de bailar hoy. ¿Cuántas veces hemos bailado? Miles de veces. Me duelen los pies de tanto zapatear. Y mis brazos me duelen. A mí también. ¡Oh, aquí vamos otra vez! La muñeca tenía razón. La niña iba a apretar el botón una vez más. ¡Hora de bailar! Tu cabeza moverás, con tus brazos a girar, zapateando con tus pies. El ritmo hay que seguir. No mucho tiempo después, Serena y su familia fueron de viaje a África. Y como debía volar en avión, solo podía llevar un bolso pequeño. Todo está listo. Pero no puedo llevarlos conmigo. Son demasiado grandes para mi bolso. Pero no se preocupen, muñecos. Pronto volveré para jugar. ¡Adiós! Oh. Y cuando Serena se fue, dejaron a los muñecos parados y muy quietos en un estante. Nadie venía a apretar el botón. Nadie venía a verlos bailar. Parecía que había pasado mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo llevamos así? Muchísimo tiempo. Varias semanas, creo yo. ¿Varias semanas? Uh-huh. Mira, estoy lleno de telarañas. Y yo tengo polvo en mi vestido. ¿Sabes qué? Extraño bailar. Yo también. Ay, desearía que Serena volviera y apretara el botón una y otra vez. Así bailaríamos por siempre. Pero esa misma tarde Serena regresaba de África y estaba muy ansiosa de ver su caja musical. ¡Oh, muñecos! ¡Los extrañé tanto! Por favor, ¿quieren bailar para mí? Y Serena apretó el botón y bailaron felices y juntos por siempre. Tu cabeza moverás, con tus brazos a girar, zapateando con tus pies. El ritmo hay que seguir. ¡Vamos! Hay más baile y canciones que cantar. ¡Sí! En español, doblajes internacionales TIN.